de su mensaje muy pequeño, quiero pues agradecer su presencia aquí a los medios de comunicación. Buenas tardes a todos, gracias a medios de comunicación que nos acompañan para la firma de un convenio de capacitación y para la entrega del donativo que hace el personal de aquí Manzanillo, a Cruz Roja, Federación Manzanillo, representada dignamente por la licenciada Pamela de la Vega, presente, y a quien saludo con mucho gusto. Para la acción portuaria del Gran Manzanillo, la seguridad de los trabajadores portuarios es un tema prioritario, ya que en gran medida son ellos un gran compromiso y dedicación los que a través del tiempo han convertido a este puerto en un puerto de clase mundial y el más importante del país. Por esta razón, API Manzanillo se congratula con la firma de este convenio de colaboración con la Cruz Roja Mexicana, Delegación Manzanillo, que nos permitirá recibir diferentes capacitaciones dirigidas al personal que realiza las primeras acciones para la atención o apoyo en situaciones de emergencia a personas lesionadas o enfermas antes del arribo de una unidad de servicios de urgencia al interior del puerto. Rescate de alturas y espacios confinados, primeros auxilios, manejo del estrés, búsqueda y rescate, prevención de incendios, son algunas de las capacitaciones que la Cruz Roja ofrecerá a través de la coordinación local de capacitación de esa institución. Con la firma de este convenio de colaboración, API Manzanillo y la Cruz Roja Mexicana, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de todas las personas que convergen día a día en este pueblo. De igual manera, queremos aprovechar este evento para hacer la entrega oficial de un donativo que hemos reunido todos los que integramos la Asociación Portuaria Integral de Manzanillo en favor de esta benemérita institución, cuyo trabajo desinteresado resulta invaluable para la sociedad manzanillense, regresando de esta forma los beneficios recibidos. Muy sencilla. Ese convenio que estaba. Sí, por favor. No está cayendo. Bueno. Una transferencia bancaria de Cruz Roja Mexicana de Sol Manzanillo. A la gente que te pregunto, Pamela, por favor, le agradezco. Muchas gracias, señor, que le agradezco a ti. Hace 20 años, Cristian Vierta, ahora estoy a cargo de la Cruz Roja Mexicana de Sol Manzanillo, lo cual, bueno, pues es muy grato para mí poder dirigir una institución de ayuda humanitaria y que tiene que ver con ayudar a otros. Es un sueño dado para Bati, debo reconocerlo públicamente, haber acordado con el almirante llegar a este convenio de colaboración para proporcionar alguno de los servicios que nosotros brindamos, que es la capacitación. Les agradezco también a nombre de paramédicos, socorristas y a todo el personal que labora con nosotros, pues el donativo que nos hicieron generosamente llegar, que sirve de mucho. Y pues, nada más que decir que agradecerle toda su disposición, obviamente, a ustedes y su personal, para colaborar con la ciudadanía que, como bien dice, a ti Manzanillo hace mucho por la ciudad. Gracias, Pamela.